Amigas y amigos de Tercera Llamada, sean ustedes bienvenidos. Bueno, en esta ocasión tenemos a un mega invitado, que es el maestro Yao, que él pertenece a la plantilla de maestros de Casa de Cultura. Bueno, pues bienvenido sea, maestro. Muchas gracias, Jorge. Bueno, aquí por costumbre en el programa, pues tenemos acostumbrado a hacer una serie de preguntas a nuestros invitados para que el público que nos esté viendo sepa realmente qué maestros estamos impartiendo talleres aquí en Casa de la Cultura. Maestro, ya, ¿hace cuánto tiempo llegaste a Casa de la Cultura? Yo llegué a Casa de Cultura hace alrededor de 10 años, iniciando aquí como alumno. En aquel entonces pues yo venía a recibir las clases de danza mexica. En ese tiempo estaba la maestra Misli, quien posteriormente ella pues abandona el cargo, se va de la ciudad y pues me deja a mí como responsable del taller. Entonces, bueno, pues tengo 7 años cumplidos ya justamente en el mes de agosto cumplo 7 años al estar al frente del taller de danza mexica, que aquí pues bueno le dicen prehispánico, aunque a mí me gusta más decir taller de danza mexica. ¿En qué momento tú dijiste, esto es a lo que me quiero dedicar, no me quiero que digas no quiero que por ejemplo los papás te hayan dicho, mi hijo tiene que ser dentista, tiene que ser doctor, tiene que ser abogado? Okay. ¿En qué momento tú descubriste esa pasión, por esta vocación? Ok, pues bueno, yo desde hace alrededor de... Entonces, bueno, yo inicio una búsqueda justamente hace como 10, 11 años, una búsqueda espiritual interna donde busco desarrollar mayormente mi autoconocimiento, el poder conocer más sobre mi origen indígena. Yo tengo pues una raíz indígena, Mazahua, por parte de mi papá, mis abuelos son de origen Mazahua. Yo conocí muy poco justamente de esta raíz hasta hace apenas algunos años. Entonces, bueno, pareciera que de manera intuitiva yo tenía ya estas ganas por conocer más sobre mi origen ancestral, por así llamarlo. Y pues entonces por aquel tiempo hago un viaje al desierto, a San Luis Potosí, donde pues tengo una experiencia que me cambia la vida. Regreso de ese viaje y llego a mi primer círculo de danza aquí en la ciudad de Morelia, y a partir de ahí se despierta en mí esa pasión, ¿no?, por danzar. Recuerdo mucho esa ocasión cuando hice mi primer danza y el oler el copal, el escuchar el tambor, el ver la energía con la que los danzantes ejecutaban las danzas. Y en esa ocasión nos agarró la noche en la danza y recuerdo cómo veía cómo los árboles se movían y yo veía que ellos también danzaban. Entonces me di cuenta que todo estaba vivo, que todo danza realmente en la existencia, todo es una danza. Y bueno, pues ahí fue donde inicio como danzante y bueno, posteriormente tomo algo de experiencia al estar aquí en las clases. Para mí pues fue muy repentino el hecho de que me hayan dado el cargo pues ahora sí que tan rápido. Yo tenía en ese tiempo alrededor de quizás dos años y medio como alumno. Pero la maestra pues me comentó que en mí veía virtudes, veía capacidades y habilidades que podía potencializar y desarrollar, y entonces me dijo que confiara en mí. Dijo, confía en ti mismo, hermano, así con esas palabras, ¿no? Confía en ti, hermano, lo puedes hacer. Y pues a raíz de ahí empiezo a impartir el taller y me empezó a gustar el poder dar las clases. Yo bueno, también tengo la profesión de maestro, también trabajo como docente en una escuela primaria, entonces pues digamos que es algo que ya traigo, ¿no?, que me gusta y que pues ahora sí que lo hago de una manera muy natural. Ajá, ¿no? Y lo importante es de que disfrutamos esta noble labor que es la enseñanza pues a
a las personas, a los niños. Todo esto, pues, es muy valioso. Muchas veces pasa de que a los maestros, a veces suele ser de que los tenemos en una mala imagen, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay maestros que tienen vocación y creo que tú eres uno de ellos. Y eso creo que es muy valioso. Pues sí, creo que la vocación, bueno, además de quizás una capacidad ya innata, pues también obviamente hay que irla puliendo, hay que irla trabajando. En mi caso, pues me ha costado también, pues, esfuerzo, ¿no? El tomar cursos que vayan relacionados a esto, de la danza mexica, y quizás más que cursos formales, ha sido mucho la experiencia directa, el estar conociendo y a propósito buscando rozarme con, pues con los, les decimos acá en este ámbito, los abuelos, las abuelas que heredaron este conocimiento ancestral y que ha pasado de generación en generación, donde pues también obviamente hay bastante información en libros, en los códices. Entonces el poder yo pues echarme un clavado, ¿no?, a todo ese conocimiento me ha permitido también obviamente ir puliendo mi labor docente, y bueno, pues considero que es una labor muy noble que obviamente pues en mi caso pues me ha aportado pues grandes cosas, me ha ayudado a crecer como ser humano. Entonces pues sí, es algo que disfruto mucho. Platícanos un poco de tus talleres, es para todas las edades, sí, platícanos algo de... Sí. Pues bueno, cuando yo inicio aquí, empezamos con el taller con edades de 13 años en adelante, pero curiosamente, pues luego llegaban los papás con los niños de 6, 7 años. Luego los chavitos pues se metían ahí al escuchar el tambor a la clase. Sí, y entonces pues me di cuenta que es un sector que también obviamente hay que atender, que también hay que acercar a estas tradiciones. Y pues bueno, el taller ahorita lo tengo a partir de 6 años de edad, de 6 hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Ahora sí que pues hay una gran variedad de edades, hay hasta abuelos de... ahorita tenemos dos personas de 60 años que están ahí danzando y que pues lo hacen con mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el margen de edad. Y pues bueno, también además de Casa de Cultura, pues imparto talleres para niños. Hay otro espacio también en el Bosque Cuauhtémoc, donde ahí también, digamos, surge una especie de vertiente, ¿no? De aquí, que parte aquí de Casa de Cultura. Y pues bueno, ahora sí que ando en varios espacios, ¿no? Pero bueno, aquí en Casa de Cultura, pues yo lo veo como la matriz, como el punto eje, el punto clave. ¿Los alumnos tienen que tener algún requisito para los talleres? Digamos, tener buena condición física, algún instrumento, tener ya el copal o algo. Pues yo, el primer requisito que mencionaría es tener las ganas y sobre todo tener ese llamado. Es un llamado, como te decía, es un momento muy difícil de explicar. Tenemos somos producto de un mestizaje y tenemos una parte, ¿no?, de esa memoria antigua, por así llamarla, donde pues al oler el copal, al escuchar el tambor, se despiertan muchas pasiones, muchas curiosidades. Entonces yo creo que ese llamado pues es por el que la mayoría hemos llegado, ¿no?, al curso, taller de danza mexica o prehispánica. Entonces pues lo demás lo vamos adquiriendo conforme el alumno va haciendo méritos. Todo lo que hacemos en el curso es a través del, en náhuatl le decimos el masehualistli o el merecimiento. Entonces todo lo que vamos portando a nivel de atuendo, vamos portando o quien toca los instrumentos, quien porta, por ejemplo, aquí el pantle o la bandera, pues es de acuerdo a la continuidad, al compromiso que van mostrando justamente con el paso del tiempo. Muy bien, continuamos con esta gran plática después de un pequeño...
pequeño corte, ahorita regresamos. Y bien, regresamos con esta entrevista con el maestro Yao. El maestro Yao, ¿qué sueño tiene? Pregunto porque pues, todos tenemos sueños, todos tenemos ambiciones, planes de vida. ¿Y cuál es el plan de vida del maestro Yao? Pues bueno, tengo varios sueños, por así llamarlos, propósitos, objetivos aún no quizás cumplidos. Pero bueno, relacionado a la cuestión de la danza, creo que, pues, si lo podría llamar un sueño o un propósito, es el poder justamente llevar este conocimiento a más gente, a más personas, sobre todo a los niños. Los niños son, pues, ahora sí que las semillas que van a mantener vivas nuestras tradiciones, que van a mantener fuerte justamente nuestro espíritu como nación. Entonces tenemos que apostarle mucho a los niños. Yo tengo afortunadamente la dicha de ser padre de tres de ellos y pues desde pequeños los he venido formando y acercando a esto. Entonces pues el poder además de ello, pues por qué no también el soñar con que en algún momento podemos regresar, ¿no? Quizás no a vivirlo de la misma manera, pero sí a tomar los principios filosóficos, cosmogónicos, básicos que tienen nuestras culturas antiguas, para justamente trasladarlos y ajustarlos al momento de vida en el que ahorita nos encontramos como sociedad. Considero que hay una enajenación, hay una separación muy marcada del ser humano hacia la madre tierra, por ejemplo, hacia el respeto a la madre agua, volver a sentarnos alrededor del fuego para poder encontrar en él sus secretos, escuchar al viento, ¿no?, sobre su canto, respetar a los animales, poder reconocer que ellos son nuestros hermanos mayores, como les decimos acá en la danza. Entonces yo creo que todos esos principios nos pueden traer de vuelta unas ganas por vivir de una manera más congruente y sobre todo ser felices, ¿no? Yo creo que ese es como el sueño que está ahí, que poder disfrutar de la vida y sentirnos plenos. Yo creo que sí es muy importante tu labor porque pasa que toda esta tradición, estas costumbres, al paso del tiempo se han ido olvidando, se han ido perdiendo y son muy pocas las personas las que continúan con esta labor. Y pues yo creo que se les hace pues a nuestros televidentes que esta parte de que en esta clase todo lo que van a poder aprender, todo lo que van a poder desarrollarse como personas, como seres humanos, que creo que al final de cuentas, pues la mayoría que nos dedicamos al arte buscamos eso. El tiempo ya se nos terminó. Un mensaje final que le quieras decir a nuestros usuarios de Casa de Cultura, a los alumnos, sí, a los que no lo conocen aún, bueno, a los que ya te conocen, pues sí, que continúen, pero hay muchas personas que no nos conocen realmente y pues claro. Algo, un mensaje final. Sí, pues invitarlos, ¿no?, para que vengan al taller. Estamos aquí los, pues bueno, ahorita por la contingencia lo hacemos de manera online, pero bueno, se nos ha dado la oportunidad de vez en cuando de vernos presencialmente. Y pues vénganse al taller, pregunten aquí en Casa de Cultura y les daremos mayores informes. Y pues decirles que la danza es un modo de vida, es una manera de alegrar nuestro corazón, de mantener una óptima salud, no solo física, sino también mental y emocional, y sobre todo una manera de conectarnos, ¿no?, con algo.
dignifiquemos nuestras tradiciones. Es un tiempo en el que tenemos que volver a hacerlo. Justamente el día de ayer estamos conmemorando los 501 años de la Noche de la Victoria, donde se levantó esta bandera, y nos trae este mensaje desde mi punto de vista para que volvamos a confiar justamente en nuestro pueblo, en nuestra gente, ¿no? Y pues bueno, pues saludar también, mandar un saludo a todo el grupo de aquí de Casa de Cultura, Coyolti Nayakashi, y pues bueno, agradecer la invitación, Jorge, y pues muchas gracias, ¿no? Que siga adelante este proyecto y pues nos vemos a la próxima. Sí, no, te agradecemos a ti y pues por aquí estaremos a servicio como siempre. Amigos y amigas de Tercera Llamada, nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.